Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Popular Televisión. Volvemos aquí a este plato, a estos estudios centrales de esta casa para hablar del Ayuntamiento de Santander y en concreto para hablar de vivienda. Y es que tenemos por delante un programa muy emocionante con muchas novedades. Para ello contamos hoy con nosotros con José Antonio Gómez, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Bienvenido un mes más. Buenas noches, Laura. Muchas bueno, eh, vienes, ya lo decía, cargadito de novedades. Vamos a empezar hablando de esas viviendas de San Román porque el viernes hemos vivido uno de esos días que tenéis marcados en rojo en el calendario. La colocación de la primera piedra de estas viviendas ya han comenzado las obras. Cuéntanos cómo se ha desarrollado este acto. Pues la verdad es que muy bien porque hizo un día espléndido el viernes. Salió ahí el solecillo y nada, tuvimos la presencia del concejal y de la alcaldesa de Santander, todos los medios. Eh, los vecinos de la zona de San Román y lo que hicimos fue un acto muy sencillo en el que los arquitectos explicaron un poco a la alcaldesa en qué consistía el edificio que vamos a realizar y luego hubo un acto muy simbólico de introducir en una urna de metacrilato eh, una copia del proyecto, eh, unos eh, documentos de San Román, de, los, de la Asociación de Vecinos, la lista de toda la gente que va a participar en el sorteo próximamente. Y bueno, una serie de cosas que luego se introducen en una urna de hormigón ahí en, una, en, una, en el suelo y se echa un poco de cemento y tal y quedará ahí para siempre, para que una vez hecho el edificio se sepa que en el fondo de ese edificio quedará siempre simbólicamente una urna de metaclato con una arqueta de hormigón. Donde guardarán esas cosas. Bueno, Una urna recuerdo. como la que vemos en imágenes ahora mismo. Estamos Eso viendo cómo es. se desarrolla, están metiendo los sí, periódicos sí, sí, y sí. todo el material. Pero yo no sé si es tan habitual meter la lista de la gente que va a participar no, en el sorteo. Es la primera vez que lo hacemos. La verdad es que hemos querido hacerlo porque nos parece importante que las más de 2.000 personas, sus nombres y apellidos estén ahí siempre. Y luego se meten los dos periódicos regionales, eh, un diploma que firma la alcaldesa de Santander. Y bueno, la verdad es que todo muy simbólico. Y muy bien, hizo un día espléndido. También está ahí la entidad que nos ha prestado el dinero para hacer el, la Caixa, Caixa Bank, que también mete un llavero simbólicamente. Y la verdad es que fue un día bonito. Ahí se ve el momento en el que están introduciendo la urna, el concejal y la alcaldesa. Y la verdad es que muy bien, estuvo todo muy, muy bien. ¿Echaste también tu cemento? Porque no, luego no, no, no. lo típico que las autoridades son las que se ponen, bueno, simbólicamente. Vimos sí. a la alcaldesa echando ahí un poco el cemento. Sí, en sí. este caso te quedaste al margen, en segundo lugar. Me quedé plano. al margen, me quedé al margen, pero bueno, la verdad es que fue un día bonito. Eh, va a ser más emocionante, yo creo, el día del sorteo, pero este es un día bonito. Ahora se ve cómo cierran la, la arqueta y ahora sí ya se ponen a hacer el simbólico momento de con la masa. Ahí se ve al encargado Gaby. De la empresa SCAN, que va a realizar las obras, como le presta la paleta a GEMA, a la alcaldesa, y empiezan a sellar la arqueta de hormigón. Están muy contentos ¿no? desde el ayuntamiento, desde luego, porque llevan mucho tiempo esperando esto y lleváis mucho tiempo trabajando sí. en esto. No sé los vecinos también de la zona que os han transmitido, porque aunque no vayan a ser los que se van a llevar estas viviendas, sí que se va a ver un cambio bastante importante del sí, barrio. Es una transformación, porque es que no solo vamos a realizar un gran edificio de 120 viviendas, sino que también se va a urbanizar toda la zona que actualmente está un poco dejada o abandonada en cuanto a urbanización se estaba esperando de hecho que estuviera en marcha este edificio para urbanizar todo el perímetro con lo cual las obras en el fondo son dos obras no es el edificio y es toda la obra de urbanización que es bastante importante. estos eh, suelen ser actos simbólicos. ha empezado ya también lo que son los primeros trabajos de verdad sí, sí. del edificio. sí sí de hecho el mismo día viernes ya había camiones allí cargando un montón de tierra vegetal que ya se estarán llevando entre el viernes y hoy para pasar al momento de picar la roca, que hay mucha roca ahí que picar para bajar los dos sótanos que tiene el edificio. Entonces esperemos que acompañe el tiempo, estas semanas de diciembre, que sea bondadoso y que deje, bueno, pues que no llueva excesivamente para poder sacar toda la tierra vegetal y empezar ya con la roca. Sí, estas primeras obras igual son un poco menos espectaculares, que cuando claro. son muy importantes son las obras básicas, pero no es lo mismo que cuando vemos el edificio que va creciendo. ¿Cuánto sí, tiempo durarán todos estos trabajos de cimentación hasta que podamos ver un cambio y cómo se va desarrollando el edificio? Yo creo que hasta que veamos empezar a salir el edificio por encima de lo que es la cota del terreno, pasarán aproximadamente unos cuatro meses. Cuatro meses. Y probablemente a partir de esos cuatro meses vamos a ver un montón de gente, esos adjudicatarios, mm -hmm. que conocerán si les ha tocado la vivienda el próximo lunes día 10. Acuérdense, el lunes 10 en el Palacio de Exposiciones de Santander a partir de las diez y media. Cuéntanos, José Antonio, porque esperáis una gran participación en este sorteo. Pues sí, bueno, ya sabemos la participación. De hecho, son 2.160 los santanderinos que se han apuntado para estas viviendas, para estas 120 viviendas que como ya hemos explicado otras veces el sorteo en el fondo son tres sorteos, uno primero para las viviendas de personas con discapacidad, en las que hay apuntadas 212 personas, que se van a repartir eh, cinco o seis viviendas, ahora no recuerdo cuántas son, y luego ya hay otros dos sorteos, uno, las 20 viviendas que se venden ¿vale? en venta del portal 1, y luego están las 90 y pico viviendas, casi 100 viviendas de alquiler con opción a compra. Eh, con lo cual son tres sorteos bueno con todo lo que significa de tiempo es un sorteo bastante largo para adjudicar 120 viviendas no es el primer sorteo en el que estamos ya hemos visto alguno pues ha podido durar una hora tranquilamente este será más dependiendo largo. del cupo que este vivimos. será más largo porque 120 es casi de las promociones más grandes que hemos hecho tan solo hicimos al comienzo dos de 126 y una de 130 pero este es un, va a ser un sorteo que va a durar al menos dos horas largas. Va a ser un sorteo bastante mm. importante. Bueno, eh, sabemos que es un día entre semana, por la mañana, un día laborable, mucha gente no va a poder sí. acudir. Luego, ¿cómo se pueden enterar si les ha tocado sí. esa vivienda? Bueno, eso inmediatamente, ya el día siguiente, martes, día 11, nos pondremos en contacto con las personas agraciadas en el sorteo. Y, por supuesto, todo el mundo que quiera llamarnos a partir del martes eh, podrá hacerlo y le diremos si le ha tocado o no le ha tocado y tan importante como si le ha tocado, cómo está posicionado en la lista de reserva. Porque hay que recordar a la gente que además de adjudicar las viviendas directamente a las 120 personas que van a tener esa vivienda adjudicada ya el lunes, eh, es muy importante quedar bien colocado dentro de los 2.160 en la posición de llamada de reserva. Porque, bueno, eh, seguro que, que se va llamando a la lista de reserva, en todas las promociones pasa, y no es lo mismo estar el número 100 que el número 1930, por decir algo, ¿no? Entonces las probabilidades son mucho más altas cuanto más arriba estés en la lista de que te llamen y pronto. Eh, sí que sabemos que mucha gente se presenta a veces a los sorteos por si acaso, precisamente mm -hmm. lo que comentabas de tanto que se mueven esas listas. Eh, ¿Cuántos suelen tardar en tomar una decisión de si realmente la quieren y la pueden pagar, sobre todo? Sí, bueno, claro, nosotros primero vamos a llamar a los 20 a los que les va a tocar una vivienda en venta, porque son realmente las personas que durante el tiempo que dure la construcción van a tener que asumir unos primeros pagos y decidir lo que es la compra de tu vivienda, que no es una cosa eh, ligera. A la gente en alquiler conocida a compra, les llamaremos, pero empezaremos a contactar con ellos cuando el edificio esté prácticamente terminado, con lo cual estamos hablando de dentro de dos años, por varios motivos. Primero, porque no tienen que hacer ningún desembolso económico hasta entonces. Segundo, porque quizás sus circunstancias personales cambien de aquí a dos años y hoy estén buscando una vivienda en alquiler. Y la, y la encuentren, y por tanto ya no estarán interesados dentro de dos años en esa vivienda, o lo contrario, igual ahora no pensaban coger esa vivienda y dentro de dos años sí. Con lo cual, lo importante ahora es centrarnos en las 20 personas a las que les va a tocar la vivienda en compra, que son viviendas grandes, son de tres dormitorios, prácticamente todas, y por tanto, bueno, yo creo que son muy agradables, son unas viviendas al sur. Eh, vamos a empezar a llamar a toda esa gente, a, las, a los 20 adjudicatarios. Y les daremos un plazo de todas las fiestas navideñas para que a la vuelta en enero de Navidad nos digan si efectivamente quieren seguir adelante y comprar esa vivienda que les ha tocado o tenemos que empezar a tirar de la lista de reservas. Una inversión muy importante la que hay que hacer por muchas facilidades que de la sociedad de vivienda y suelo. Pero vamos a recordar un poco para la gente que no se acuerda, aunque ya lo hemos dicho otras veces, los precios de estas viviendas, porque mm. tanto el alquiler como la venta salen con unos precios muy competitivos al mercado. Sí. Bueno, te cuento, las viviendas, estas 20 viviendas que se venden, prácticamente todas, salvo cuatro, son viviendas de tres dormitorios. Nosotros siempre en la VPO el precio de las viviendas es directamente proporcional al número de metros cuadrados que tiene. Con lo cual las viviendas grandes, como son este caso, que son viviendas de 80 y pico metros cuadrados útiles, son viviendas muy grandes, quizá de las más grandes que ha hecho nunca la sociedad de vivienda, tienen un precio con garaje y trastero de media de 135.000 euros. Eh, ¿Cómo se paga eso? Realmente habría que, o sea, el banco, la entidad financiera que uno busque, eh, le va a prestar el 80%, pero el otro 20% de la vivienda, que son unos 26.000 euros tiene que aportarlos la persona antes de escriturar. Nosotros lo que hacemos, o lo que ha aprobado el Ayuntamiento de Santander, es que de, esa, de ese 20%, la mitad, un 10%, que son de media unos 13.000 euros, no tendrá que ponerlos eh, a la firma de notario dentro de dos años, sino que le daremos cinco años después, 60 meses, para que nos, de, para que nos pague esos 13.000 euros sin ningún tipo de interés, a interés cero. Esto ya lo hicimos en otra promoción, en la 111, en la de los números, que la gente del edificio Pi, funcionó muy bien, hubo más de 25 personas de 25 familias que se apuntaron a, a esto de la financiación a interés cero, que es voluntaria, lógicamente, y funcionó muy bien. Queremos repetirlo y, de hecho, así se ha aprobado ya para esta promoción y, por tanto, el desembolso que la gente tiene que hacer en estos dos años, primero tiene que pagar ahora un 10%, que, como digo, son unos 13.000 euros. Luego paga unas mensualidades durante 20 meses, que aproximadamente durará la obra, de unos 440 euros al mes. Y luego, cuando va a notario, tiene que pagar una media de unos 4.000. Con lo cual, lo que ha abonado en estos dos años serán 13 más 8.000 durante la obra, ya estás en 21, más 4, 25.000 euros. Es decir, hay que desembolsar 25.000. Los otros 13.000... Eh, se abonan sin interés ninguno durante los cinco años siguientes a ya estar viviendo en tu casa. Mecanismo siempre para intentar facilitar a la gente que pueda acceder a estas viviendas, sobre todo las de venta, que al final es el mayor compromiso, porque eso si un es. alquiler no te sale bien, siempre te puedes ir, pero una venta estamos hablando de un compromiso a muy largo plazo. Efectivamente, efectivamente, pero la gente hacía mucho que nos estaba demandando viviendas en venta grandes, de tres dormitorios, y de hecho por eso así se ha hecho. Eh, sorprendentemente la gente, lógicamente, quiere encajar una vivienda grande porque tiene previsto pues tener más familia o lo que fuere, y entonces hemos primado en este edificio en general, no solo para ventas, sino también para el alquiler, las viviendas de tres dormitorios frente a las de dos. Muy bien, no es la única obra, eso sí que tenéis en marcha en Santander. Vamos a hablar ahora del edificio de La Paz, ese solar que está muy cerquita, casi pegado al ayuntamiento, nada más cruzar, y que como todos han podido comprobar, están obras. Se está haciendo ahí un nuevo edificio totalmente novedoso, José Antonio, y va avanzando. No sé si el buen tiempo se está ayudando a agilizar las obras. Porque me comentabas que la cimentación está nada más y nada menos que al 70% ya. Efectivamente, eh, lo que es la tarea de todos los pilotes perimetrales que han de hincarse y hacerse antes de empezar a excavar, pues está ya muy avanzado. Queremos que justo antes de que acaben las fiestas, posiblemente hayan terminado con este, y si no, a principios de enero. Y luego ya sí, veremos empezar a partir de febrero cómo va levantando el edificio hacia arriba. Y es cuando la gente empieza a darse cuenta de que va a haber un edificio allí más para el ayuntamiento, más para los ciudadanos, porque al final va a ser un edificio volcado íntegramente en la atención del ciudadano. Ahora mismo las dependencias municipales están un tanto dispersas en diferentes edificios de, de la ciudad, en diferentes locales, y lo que se pretende con esta parcela que es municipal es tener un edificio tremendamente moderno, con la última tecnología y... Físicamente no puede estar más cerca del ayuntamiento de lo que va a estar este edificio. Sí, nadie se va a perder. Eso lo podemos dar por hecho, nadie se va a perder si va al ayuntamiento y necesitará este edificio. Eh, estuvimos en el inicio de estas obras, en este caso con el concejal de Vivienda y Urbanismo de Santander, con César Díaz, y nos comentaba la complejidad que tienen por la localización por estar pegados a un edificio. Había bastantes medidas de seguridad, no vaya a ser que surgiese cualquier problema. No sé precisamente si os habéis encontrado algún problema. No, de hecho no, pero sí que es verdad que estamos controlando, me atrevería a decir casi diariamente, el edificio anexo al que vamos en Medianera, que es un edificio centenario de más de 100 años, con toda su estructura de madera. Y cuando uno realiza una obra pegada a un edificio tan antiguo... Lo que tiene que tomar es todas las medidas de precaución para que los movimientos que ese edificio vaya a tener, que siempre los tiene, sean los controlados y sean los, los previstos ¿no? en la obra. De hecho, teníais los marcadores allí sí, puestos en el las edificio. Las dianas, claro. Y sí. diariamente se dispara para ver los milímetros, porque estamos hablando de movimientos de milímetros que los edificios van teniendo. Y bueno, eso nos da la tranquilidad de saber que todo está dentro de, de, las, de lo previsto. Y tranquilidad también a los vecinos, que sepan que se está controlando, que por mucho que sea un edificio céntrico y una obra pegada a otro edificio, eso se está controlando diariamente. Efectivamente. Bueno, tenemos también por delante otro proyecto. Siempre lo digo cuando hablamos del de nuevo edificio que se va a hacer en Tabacalera. Estamos hablando de una tramitación administrativa muy compleja, muy complicada en la que no interviene solo el Ayuntamiento de Santander. Y aún así vamos avanzando porque eh, se espera que a finales de este mismo mes se pueda establecer la Junta de Compensación. Vamos a recordar qué es esta Junta de Compensación y para qué sirve. Vale, estos son los terrenos de la prisión provincial. En la calle alta, la Junta de Compensación es una figura urbanística que lo que hace es eh, gestionar un suelo por medio del procedimiento que se prevé en la ley de compensación, en la que varios propietarios, en este caso sí que es el principal propietario de los suelos donde estaba la cárcel la prisión provincial de la calle alta y unos propietarios menores que tienen una finca en la esquina sur. Eh, bueno, pues van a crear esta junta de compensación a la que posteriormente se suma el ayuntamiento de santander que también tendrá sus parcelas de, eh, resultantes y por tanto confiamos en que a finales de este mes o a principios de enero eh, se constituya ya ante notario la junta de compensación y se pueda presentar al ayuntamiento el proyecto de compensación, que así se llama, donde están definidas ya las parcelas que va a haber definitivamente y donde el proyecto de urbanización de toda esa zona pues, creará un espacio verde también muy importante para los vecinos de la ciudad y muy importante también creará las parcelas donde se podrán construir las próximas viviendas de VPO que irán también en la calle alta, en una zona supercéntrica como es la antigua, el solar de la antigua prisión provincial. ¿Qué trámites hay por delante después de esta junta? Bueno, después de la junta de compensación habrá que ver si los copropietarios de esa finca, que como digo están incluidas en el ámbito, quieren sumarse a la junta o no. Eh, no se sabe aún, previsiblemente no se quieran sumar y por tanto habrá que pagarles, indemnizarles por el valor de sus terrenos y será la junta la que se haga dueña de los terrenos eh, de esa esquina que, que actualmente ni siquiera es parking porque cuando se hizo el parking provisional de la prisión, esa esquina quedó en zona verde. Pues bien, una vez que ya los terrenos son propiamente todos de la Junta, hay que aprobar un proyecto de urbanización y hay que aprobar un proyecto de compensación, que son dos figuras que llevan un trámite largo en la Administración, pero que una vez aprobados ya se pueden encargar los proyectos de arquitectura. Para diseñar lo que van a ser los futuros edificios. Estos que son más conocidos a partir de los proyectos de arquitectura, creo que los tramitación es bastante similar sí. a otro tipo de viviendas que hemos visto. Tampoco lleva mucha variación. Eso es. Y con esta tramitación que suena muy largo, ¿en qué plazo nos podríamos mover sí. para ya sacar las obras de licitación? Yo espero que dentro de un año podamos ya tener el proyecto encargado, saber en ese básico cuántas viviendas van a ser. Y abrir otro periodo para que la gente se inscriba y se pueda hacer un nuevo sorteo para estas viviendas, que aproximadamente yo creo que al ayuntamiento le corresponderán unas 60 viviendas de protección oficial. Entonces habrá que abrir otro nuevo periodo, como hemos hecho recientemente, de unos meses, para que la gente que esté interesada en apuntarse a la calle alta antigua prisión provincial, pues tenga esa opción dentro de aproximadamente un año que habrá que esperar. Bueno, y nos movemos. Calle alta también, pero en este caso a antigua sede de Tabacalera, Eso es. porque diciembre también va a ser otro mes clave. Esperáis que estas obras se puedan licitar este mismo mes de diciembre? Eso es. Quisiéramos que antes de acabar el año se pueda licitar las obras de Tabacalera, que el proyecto ya es conocido y está ahí, eh, para poder adjudicarlo a principios en la, bueno, durante el invierno, en enero, febrero. Sí, yo creo que entre enero y febrero se adjudicará y que las obras puedan empezar en marzo, que para la primavera podamos tener las obras en marcha. Un gran proyecto también muy interesante, con otro edificio medianero bastante grande y de más de 100 años también de antigüedad, y que bueno, va a ser un edificio fantástico frente al Parlamento, que no solamente el edificio, sino toda la zona se va a urbanizar, se va a abrir una nueva calle para dar continuidad a Isaac Peral, y por tanto yo creo que urbanísticamente, más allá del propio edificio que tiene un potencial tremendo, eh, la ciudad va a ganar mucho en esta zona del entorno de la calle alta. Estamos hablando de dos parcelas diferentes en pleno centro de Santander, prácticamente. Yo no sé si queda mucho espacio en el centro para construir nuevas viviendas, porque no. estamos un poco apretados. La ya. verdad es que parcelas en el centro de Santander apenas queda ninguna, me atrevería a decir que prácticamente ninguna, y por tanto, estas son las dos últimas en la calle alta, en la que desde la administración, desde lo público, pues sí que es cierto que en la calle alta, más hacia cuatro caminos, hay un par, hay un par de parcelas más, pero que están en manos de promotores privados y que las desarrollarán, yo entiendo que también eh, muy inmediatamente. Bueno, la verdad que tenemos viviendas un, por delante muy importantes. Tenemos dos promociones que se van a poner en marcha, acuérdese, y la que ya tenemos en marcha, que el próximo lunes estaremos en ese sorteo de viviendas. Sí que me gustaría, para terminar este programa, probablemente va a ser el último programa que hagamos en 2018 dedicado a la Sociedad de Vivienda y Suelo. Ya tendremos que esperar hasta el año que viene para ver el del 2019. Así que, José Antonio, una, un balance, un pequeño balance breve. ¿Qué ha supuesto este año para vosotros? Bueno, para nosotros este año ha sido un año que llamamos siempre de transición, porque no hemos entregado ninguna promoción, pero sí que es cierto que hemos puesto los primeros cimientos para poder empezar estas dos promociones que, como te digo, van a empezar inmediatamente. Y confiamos en el que el 2019 sea un año de plena producción, en el que veamos crecer estos edificios para en el 2020 poder entregar más de 200 viviendas a Santanderinos, que, como he dicho muchas veces, junto con el empleo el segundo gran cimiento que necesitas para, para un futuro de vida es tener una vivienda, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando. Bueno, y de hecho decía la alcaldesa que el 83%, si no recuerdo mal el dato, de las viviendas que se están entregando están eh, realizadas por la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Sí, el 83% de la vivienda de protección oficial eh, la hemos hecho desde la Sociedad de Vivienda. Queremos seguir apostando por esa figura de vivienda de protección oficial y sobre todo... Apostando dentro de la vivienda de protección oficial por el alquiler conocido a compra, que creemos que es una gran fórmula, que la gente está respondiendo maravillosamente a ella, que se les garantiza un precio dentro de 10 años igual al de hoy, lo cual es tan importante como que lo que van pagando de rentas se les va a descontar del precio final. Estamos contentos, es una fórmula que mientras las entidades financieras sigan ayudándonos y estando de nuestro lado en prestarnos el dinero para construir, seguiremos haciendo a tope. Bueno, pues ya lo saben, tenemos muchos proyectos después de un año muy intenso que no se haya visto en obras. Sí que se ha visto la tramitación administrativa en todo el trabajo que se ha realizado. 2018 podemos dar fe que ha sido un año intensísimo y tenemos un 2019 que lleva el mismo camino de ser igual de intenso. Así que ya saben, despedimos aquí este programa. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros. No te vamos a preguntar todavía qué has pedido a los Reyes Magos. No sabemos si has hecho la carta, pero espéranos que te buscaremos en Navidades y durante la cabalgata de Reyes Magos también estaremos allí contigo para conocer qué le pides a los Reyes. Muy bien. Bueno, ya todos ustedes, ya saben, último programa del año de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, pero no el último. Nos vemos en el 2019.